Hola, los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se informa a la comunidad que la situación sanitaria producida por la aparición de un foco de gripe causado por el virus de influenza B se encuentra bajo control y normalizado luego de una extendida campaña de vacunación y de información. Sí, la verdad que ya llegó la normalización de la situación, ha llegado de nuevo a la paz el pueblo, las guardias están más tranquilas, las consultas han disminuido en una importante cantidad, por lo cual, bueno, ya mañana se retoman las clases, todas las actividades deportivas, culturales, centro de día, jardín maternal, envión, por lo cual, bueno, mucho más tranquilos y empezando la vida normal del pueblo, digamos. Sí, la verdad que fue muy positivo y muy agradecida al señor Fernando Gray por el apoyo que nos brindó. Él envió 2 trailers con 2 equipos técnicos, más el secretario de Salud, Esteban Echeverría, que concurrió al pueblo. Él estuvo los 2 días acá trabajando codo a codo conmigo. La gente se acercó mucho a vacunarse, tanto a los trailers de ellos como al nuestro, que estuvo todo el fin de semana también enfrente a la municipalidad vacunando. Desde el jueves al domingo se vacunaron más de 4.000 personas. Actualmente seguimos vacunando en el hospital municipal, en el CAPS de barrio Belgrano y barrio Unión. A su vez, en el día de ayer, Mimi Nogueira concurrió al destacamento policial a vacunar a todo el personal que se quería vacunar, como así también al cuartel de bomberos. Así es, también estamos vacunando a ellos, a todo el que quiera vacunarse. Vacunas, la verdad que tenemos muchas, por lo tanto, todo aquel que desee vacunarse, que se acerque a estos lugares que nombré, para vacunarse y listo. A ver, ya creo que el pánico terminó. Yo quiero hacer una recapacitación. Ahora que sabemos que esto es gripe, en mayo, junio y julio y agosto, ¿cuántos casos de gripe hubo en Maipú? ¿Cuántas personas se engriparon? Y el pueblo no se paró, porque era una gripe común. Ahora que ya sabemos frente a qué estamos, sobre cómo prevenir, cómo son las medidas a tomar, hay que seguir con una vida normal. Por eso siguen enfermando gente, por eso siguen apareciendo casos de gripe, pero es normal. No hay por qué asustarse ni tener paranoia de esto. Simplemente es gripe. Sí, por supuesto, el primer día se enviaron las vacunas a la Unidad Sanitaria Santo Domingo y Las Armas, por lo cual actualmente todavía tienen vacunas, por lo tanto la gente que se quiera vacunar que concurra a las unidades sanitarias. En el día de hoy concurrió la gente de Dirección de Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires, que pertenece al Ministerio de Salud, la cual está haciendo la desinfección por segunda vez de todos los establecimientos escolares, centro de día, jardín maternal. Recuerdo que en el primer momento se hizo junto a bomberos voluntarios, los cuales le agradezco profundamente su predisposición y su apoyo. Se hicieron toda la desinfección de espacios al aire libre, escuelas, jardines, todo. Bueno, ahora conseguimos que venga saneamiento y se está haciendo por una segunda oportunidad, que no viene mal, digamos, para llevar más tranquilidad a la población. Yo le comento a la gente que después del 10º caso confirmado que tuvimos, tanto Región Octava como Ministerio nos dijo, no hisopen más porque ya está confirmada la enfermedad, por lo tanto los casos que tienen es de gripe B. Por lo tanto, hubo casos sospechosos que se trataron como si fuera gripe, pero confirmado con hisopos, no, porque nos dijeron que no enviemos más. Yo le quiero hacer un agradecimiento muy profundo a todo el personal municipal que estuvo a codo trabajando con nosotros cualquier hora del día, todos con una predisposición excelente, tanto empleados, directivos, al intendente Aníbal Rapalini, que en ningún momento me dejó sola en esta lucha, a Gustavo Torres, siempre estuvimos trabajando todo codo a codo, por lo cual demostramos que la municipalidad no es una persona, o yo no puedo funcionar sola, sino esto funcionó porque todos nos apoyamos, todos nos ayudamos y somos un equipo que trabajamos acorde a la situación.
Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Secretaría de Cultura informa que a partir de este jueves se reanudan todas las actividades culturales en la Escuela de Arte, en el Espacio Cultural Ex Telefónica y en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. De una manera muy sencilla queremos ir informando a la comunidad que a partir del día jueves ya se reanudan todas las actividades en los talleres municipales. En función de esto, el día jueves tenemos el Teatro Integrado, posteriormente el día viernes aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, también todos los talleres inherentes a danza árabe y posteriormente danza folclórica. También los horarios habituales, ya cada uno de los que concurren saben en qué grupo están y cuál es el horario, porque se comienza desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Y también decirles a la gente del ensamble municipal, a todos los coreutas, que también el día jueves se reanudan nuevamente este taller en el espacio de la Escuela Municipal de Arte General Manuel Belgrano. Lo mismo con los talleres de fotografía y los talleres que se realizan, los talleres de coro, bueno, todos los talleres en el nuevo espacio cultural. El día sábado, tal como estaba programado, el sábado 21, se va a realizar a partir de las 10 horas el campamento artístico con los niños, juvenil con todos los niños, a cargo de la profesora Mariela Miranda. Esta actividad que se va a dictar en la Escuela de Arte, donde los niños podrán compartir una hermosa jornada donde tendrán propuestas diferentes con talleres reciclados, con material reciclable. También van a tener propuestas de un taller de máscaras, van a tener la propuesta de dejar allí la impronta en un mural. También después un muestreo de todas las actividades que han realizado se va a realizar hasta las 17 horas. Posteriormente, aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, a las 19 horas, la profesora Sonia Salar, a cargo de su grupo de iniciación en la danza clásica, en la danza contemporánea, con todos los niños, va a estar realizando su cierre. Este es un espacio que nos han solicitado el Centro Cultural, no es un taller que esté a cargo de la Secretaría de Cultura. Y como te decía, lo va a realizar con todos sus alumnos a las 19 horas. El día domingo, como sabemos, el día que no se puede realizar ninguna actividad, y a partir del próximo lunes ya continuamos con toda la jornada como se venían realizando. Estaba también pautado para hacer como una clase abierta el jueves 26 con Teatro Integrado. Veremos en función de estas clases que no se han podido realizar. Mañana lo vamos a hablar con las profesoras si está la actividad como para poder realizarse. Y posteriormente, el sábado 28, tenemos el cierre en la Escuela Municipal de Arte General Manuel Belgrano con la profesora Silvia D'Artasó. Toda una jornada donde ella pondrá en exhibición muy dinámica todos los logros alcanzados en este año. Y el domingo 29, a partir de las 18 horas, si el tiempo lo permite, se cerrarán de una manera más dinámica los otros talleres. La modalidad que hemos implementado este año es todo lo estático, o sea, fotografía, tejido, telar, porcelana en frío, cerámica, escultura y las obras realizadas en pintura, se van a estar exhibiendo en diferentes gazebos que se colocarán en la plazoleta General Manuel Belgrano. En el escenario que se armará frente al Palacio Municipal, allí tendremos todos los talleres más dinámicos a cargo de los profesores en danza. Estará el profesor Manuel Marín con el taller de
ritmos latinos y danza tango. También los profesores de música, tanto percusión con Lito Escocimarro, el profesor Laureano Blanes, y posteriormente también tendremos a la gente de Las Armas y Santo Domingo con los talleres de música a cargo del profesor Francisco Correa. No lo van a hacer en su totalidad, dado que la matrícula es muy numerosa de estos talleres de música, pero al menos un grupo es el que va a estar participando y haciendo un mostreo para toda la comunidad. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por tal motivo, la Oficina de Violencia de Género llevará a cabo una jornada de concientización a partir de las 15 horas en la Plaza Alvarado. Buenos días, yo soy la subcomisaria Belén Luquez. Nos encontramos en la Oficina de Atención a Víctima de Violencia de Género, que es donde trabajamos con mi personal. Nosotros somos 7 mujeres que nos encontramos trabajando acá y dependemos de la Comisaría de Maipú. Lo queríamos invitar a todos los vecinos de Maipú que el día 25 de noviembre se festeja el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Por eso mismo vamos a hacer una jornada en la Plaza Alvarado, aprovechando la oportunidad también para agradecer a la presidenta de la comisión, Ana Córdoba, que nos prestó el lugar. Nos vamos a juntar ahí, vamos a hablar de la temática de violencia de las mujeres, como los niños, vamos a llevar folletería e información para toda la gente. También invitamos al servicio local de Maipú, que va a hablar también de la temática de la violencia en los niños, hacia los niños. Y también nos va a ayudar el profe Carlos López, que también trabaja en el canal, que va a dar una de sus clases y también está interesado en la temática. Y a través de él invitamos también a la profe Jorgelina Gómez, de Zumba, para pasar una linda tarde haciendo ejercicio. La jornada comenzará a las 3 de la tarde, en la Plaza de Varado, esperamos la asistencia de la gente y también pasar un buen rato, si quieren llevar el mate, acompañar, algo para comer, una tortita. Sí, el primer año, porque nosotros arrancamos en marzo de 2015 con la oficina, con un proyecto futuro de la Comisaría de la Mujer, como son las que empiezan tratando ese tema de la violencia de género, empezamos esta jornada este año. Sí, ahora que se escucha más en la tele y está más en los medios, la gente se anima a venir a denunciar. Y sí, más o menos, es más común. Por mes, entre 5 o 10 denuncias, hemos tomado 5 o 10 denuncias. Trabajamos en conjunto con el Juzgado de Paz, cuando son delitos de violencia familiar, que no llega a haber delito, cuando son hechos de violencia familiar que no llega a ser delito, interviene el Juzgado de Paz. Y si no, cuando llega a ser delito, la ayuda antigua fiscal. Y obviamente si hay menores involucrados, el servicio local de Maipú. Y de dos maneras, nosotros invitamos a la gente a venir. Es difícil salir del tema, salir de la violencia, que es todo un ciclo.
pero la que tiene que ratificar la denuncia y eso siempre es la víctima. Cuando hablamos por teléfono, nosotros le invitamos a que venga, o si un familiar o un conocido también, que vengan y acompañar a la víctima, no a presionarla, sino ayudarla, acompañarla, mostrarle qué es lo que está mal para que ella se anime a venir a denunciarlo. Claro, si se anima, se da cuenta que no es la familia que tiene o la pareja que tiene lo que está bien, que hay otra manera. Le cuesta, porque siempre estuvo acostumbrado así, porque es su pareja, porque vuelve. Pero tenemos que seguir acompañándola, seguir aconsejándolo de lo que es lo que está bien, lo que está mal, que ella sola se anime y venga a radicar la denuncia. Cinco los días de semana y dos los fines de semana. Yo estoy encargada de la oficina, se llama Oficina de Atención a Víctima de Violencia de Género y queda situada en la comisaría de Maipú, Cita en Rivadavia 340. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.